A través de convenio con la Prefectura de Loja, el GAT Municipal de Catamayo produce 45.000 plantas forestales y 45.000 plantas de café en convenio con la Fundación Agua Sin Frontera. Ahora el proceso está en llenado de fundas con sustrato. Por disposición de nuestra señora alcaldesa se han hecho unos convenios con el gobierno provincial de Loja para producir alrededor de unas 45.000 a 47.000 plantas de forestales para reforestar lo que es lugares específicos como captaciones de agua, cuidado de ribera de algunas quebradas, ríos. Y también hay un convenio también con Aguas Sin Fronteras, la Fundación Aguas Sin Fronteras, para producir alrededor también de unas 45.000 plantas de café. Se hará una campaña de forestación con la ciudadanía, así lo manifiesta el ingeniero Alberto Cruz, director de gestión ambiental del GAD Municipal de Catamayo. Nosotros haremos una campaña, bueno, con la ayuda también de ustedes y de las radios, para que toda la ciudadanía en general que esté interesada en reforestar parte de sus fincas o captaciones de agua, abrevaderos, el municipio les obsequia las plantas forestales, las que sean necesarias para poder sembrar. Se hace un convenio pues, con la persona interesada, pues, donde el municipio obsequia las plantas y la persona pues, beneficiaria se encarga de sembrarlas y cuidarlas. La reproducción se efectúa con plantas nativas. Bueno, la política es más reproducir plantas que son nativas de aquí del lugar, porque muchas de las veces se ha traído plantas exóticas de otros lugares y nos han ido ganando terreno, entonces, y las plantas nativas pues, nos han ido perdiendo. Y dentro de las plantas nativas tenemos como higuerones, pues sauces, cedros, una gran cantidad de cedros. Y algún poco más de plantas que son nativas de aquí del lugar y más porque se adaptan aquí a las condiciones de clima de nuestro cantón. La finalidad del GAD Municipal de Catamayo es de cuidar y conservar el medio ambiente con acciones saludables, como proveer de la materia prima para realizar este proceso. Asimismo, de entregar a la ciudadanía que se dedica al cultivo de la tierra plantas de café para su producción a precios ínfimos. La mayoría de plantas van a ser gratuitas y tal vez alguna que otra un coste muy, muy ínfimo, sobre bajo los 10 centavos por ahí. Esta producción estará lista para su plantación en el mes de enero del año 2016. Prácticamente estaremos, si no pasa nada, para enero, que sería justamente coinciden con épocas de invierno y para tener unos altos índices de prendimiento. Los ciudadanos interesados en la siembra de estas plantas pueden comunicarse con el Departamento de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Catamayo a los teléfonos 2676-567, extensión 520. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es.